Dicen que cuando perdemos a la persona que más hemos amado en nuestra vida, nuestra mente crea un mundo paralelo a la realidad. Un mundo en el que todo parece real. Pero lo cierto es que nada lo es. ¿De qué trata el libro? Pues de un chico que necesita un cambio radical en su vida. Un día coge sus cosas y se marcha. ¿Y a dónde se marcha? Pues no se lo dice a nadie, pero lejos de la ciudad y la tecnología. Un día lo deja todo, sin más. Lejos de la ciudad. Con lo bien que se desayuna en el metro camino del trabajo. ¿Y no te gustaría cambiar eso? ¿El qué? ¿Vivir en la ciudad? Claro. Tú imagínatelo. Levantarte cada mañana, asomarte por la ventana y ver esto. Déjame primero que me canse de la ciudad, ¿no? Te lo digo en serio, me encantaría terminar viviendo aquí. ¿Ves el horizonte? Pues imagínate una gran casa con su porche delante y tú con tu taza de café viendo amanecer. Con lo que te cuesta a ti madrugar. Soñar es gratis. Imagínatelo. Significaría que nada nos habría separado. Sabes que yo soy más de ciudad, pero debo reconocer que el hecho de estar aquí, contigo, me hace olvidarla. César, despierta. Despierta. ¿Está conmigo? Tranquilo, puede marearse. Ha sido toda una experiencia, ¿verdad? ¿Qué ha sido eso? El motivo por el que me ha buscado. ¿Y cuánto tiempo ha estado hipnotizado? 20 minutos. ¿Solo 20 minutos? No intente calcularlo. Donde usted ha estado, el tiempo no transcurre. No existe. De hecho, recuerdo perfectamente aquel día y aquella conversación y no fueron 20 minutos. Ha sido muy real, ¿verdad? Eso es porque lo que ha experimentado no ha sido una hipnosis, como le dije al principio. Era mejor que lo experimentase usted mismo. ¿Pero entonces qué ha sido? Nosotros lo llamamos latencia. Científicamente, ese concepto se define como el tiempo que transcurre entre el envío de un estímulo y su respuesta. Esta definición, llevada a la teoría de los escalones... ¿Cómo? ¿Qué es eso? A ver, algunas personas, cuando fallecen, experimentan un proceso antes de pasar al otro lado. Algunas personas, no todas. Aquellas que siguen atadas por algún motivo. La muerte es el estímulo y llegar al otro lado la respuesta. Entonces era ella. No, César. Solamente era la sombra de un recuerdo de Ana. ¿Pero por qué ese recuerdo y no otro? Eso es lo que podemos llegar a descubrir juntos. Pero yo he hablado con ella. César, no podrá decirle nada que no le hubiese dicho entonces. Todo lo que experimente en esos trances serán meros bucles. No puede cambiar nada. En el momento de morir, toda esa información, la información de toda una vida, los recuerdos, las emociones, todo, permanece latente en algún lugar de la realidad física. ¿Y cómo hace usted para que yo pueda acceder a todo eso? Digamos que uso un pequeño atajo. Según esa teoría, nosotros estamos en un primer escalón, la vida que conocemos. Y las personas que han fallecido pasan al segundo. Ese pequeño espacio entre ambas realidades se llama latencia. Algunas personas cuando fallecen se sienten perdidas y no logran alcanzar el segundo escalón.
Ese es el motivo por el que Ana ha entrado en su latencia. Pero entonces, ¿qué es ese lugar? ¿Una especie de limbo o algo así? César, nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. Solo existe aquello que deseamos que exista. Tenga. Tómese su tiempo. Entiendo que no es fácil. Soñar es gratis. Imagínatelo. Significaría que nada nos habría separado. ¿Y por qué no lo hacemos? La cuestión ahora es que analicemos y que interpretemos los pequeños detalles, a veces imperceptibles, pero que puedan variar de una ocasión a otra. Porque en ellos está la clave que nos llevará a descubrir por qué ese recuerdo en concreto y no otro. Al fin y al cabo, no deja de ser su conciencia la que... ¿Cómo, perdón? Que no es Ana la que me habla. O sea, sí me habla, pero que no es ella en realidad. No, no es ella quien le habla, César. Es importante que no tenga dudas respecto a eso. Si no, tendríamos que dejar estas sesiones. No, no, ninguna duda. Un día me dijiste que este sería nuestro sitio, donde siempre querrías estar conmigo. Mira, ¿ves el horizonte? Imagínate una gran casa con un porche delante. César, solo existe aquello que deseamos que exista. Me ha hablado. Ana me ha hablado y yo sé que usted me dijo que era imposible porque es solo un recuerdo, pero no lo es. No puede ser. Y cuantas más veces entro en estos trances, menos se parece a lo que recuerdo de aquel momento. Ya sé que usted me ha dicho que es solo un recuerdo, pero quizás sea Ana alterándolo todo desde su latencia, ¿no? ¿Con qué motivo haría eso ella, César? No tiene sentido nada de lo que me cuenta. Es que no lo sé. Quizás quiera decirme algo, pero el caso es que no puedo interactuar con ella cuando estoy ahí dentro. César, usted es un mero espectador en la latencia. No puede cambiar nada. Entonces sí es ella. Puede que en algún momento... Puede que, doctora, hable. Le dije que las personas que entraban en su latencia era porque se encontraban perdidas al pasar de un escalón a otro. Pero puede que ese no sea el caso de Ana. ¿Qué quiere decir con eso? Es posible que haya personas que no entren en su latencia por la misma causa, que retrasen su paso al segundo escalón por otro motivo. Creo que es posible que su conciencia se halle viajando entre los dos mundos. Tengo que entender qué es lo que me quiere decir entonces. Pero bueno, ya que sabemos cómo conectar con ella, quizá espere, yo pueda... Espere. No sabemos realmente qué es esto. Creo que debemos ser prudentes. ¿Prudentes? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Usted? Pues no lo entiendo. ¿En serio que no quiere indagar en este tema? Puede hacer descubrimientos que le hagan pasar a la historia. Demostrar la existencia de la vida después de la muerte a todo el mundo. ¿De verdad no quiere hacer nada?
Esto es demasiado grande como para que usted lo utilice con la esperanza de recuperar a Ana. No es bueno para usted. No, 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 espere, no puede dejarlo ahora. Eso no lo decide usted. Mire, da igual, le pago lo que me pida, de verdad. Si es por dinero, no se preocupe. No es cuestión de dinero, César. Nunca ningún paciente anterior ha manifestado este tipo de experiencias. Y no me atrevo a seguir con esto porque no sé si la próxima vez seré capaz de sacarle del trance. Pero tiene que ayudarme, joder. Tengo que ayudar a Ana. Tiene que dejarme que vuelva a hablar con ella, por favor. Me equivoqué con usted, César. Le pido disculpas, pero nunca pensé que pasaría esto. Pues ha pasado, así que por favor le pido que me deje hablar con ella otra vez. Si lo permitiera, solo le causaría más dolor. Y puede que se quede atrapado ahí. Llévese su dinero. Por lo que a mí respecta, hemos terminado. César, lo hago por su bien. ¿De verdad quiere pasarse la vida hablando en trances con ella? Eso es enfermizo. Y yo no le haría ningún bien alimentando esa obsesión. Porque no se engañe. Usted simplemente o no puede o no quiere afrontar la realidad. No sabe lo que está pasando. Y le digo más, le ha sido concedido un privilegio, un regalo ¿En por el que serio muchos, va? todos perdemos a seres queridos, César. Pero usted sabe que ella sigue existiendo, que tarde o temprano volverá a verla, que volverá a estar juntos como si nunca se hubieran separado. No todos tienen esa suerte. Acepté seguir con su experimento porque me dijo que juntos podríamos descubrir por qué Ana había elegido ese recuerdo en su latencia en otro. Pues bien, me marchó sin saberlo. Y dígame, doctora, ¿qué le parece más duro? ¿Pasarse toda una vida intentando descubrir por qué la persona a la que más quieres retrasa su paso de una realidad a otra para contactar contigo? ¿O cerrar esta puerta y pasar el resto de mis días diciendo y pensando qué hubiera pasado si hubiéramos seguido con esto adelante?